En el marco de la visita a Cuba de la esposa del vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, se celebró en La Habana el primer encuentro de fútbol entre las dos selecciones, la de Estados Unidos y la de Cuba. Así es, y las reacciones de la fanaticada cubana nos hicieron esperar. Un reportaje de En Caliente Prensa Libre para Martín Noticias amplía. Diversas fueron las reacciones de la afición que asistió al match amistoso de fútbol realizado en el Estadio Nacional Pedro Marrero, que por más de 60 años no se realizaban, donde asistieron más de 3.000 personas para disfrutar un fútbol con figuras de talla mundial. Cuba no tenía ni topes amistosos por FIFA, nosotros estábamos prácticamente perdidos el fútbol. Esto para nosotros es algo importante, a nosotros cubanos que nos gusta el fútbol, que es a la gran mayoría de la juventud, ya la pelota ha pasado un segundo, un tercer plano. Esto es algo único, es grandioso ver a la selección cubana jugar con un equipo mundialista y que haya venido con todas las figuras, es algo de respeto para la selección americana. Es algo increíble y para nosotros los fanáticos del deporte es algo que es la única posibilidad que tenemos de poder ver estrellas del deporte cerca. Desgraciadamente nosotros en este país no nos dejan salir. Cada vez que tú te enfrentas con un equipo internacionalmente, abres tu campo de visión, ves otras formas de juego en el partido, otras opciones, entonces puedes aprender y enfrentarte un poquitico al ámbito mundial en el fútbol. ¿Crees que deberían existir más partidos como estos en los futuros venideros? Por supuesto, claro, internacionalmente unos cuantos topes con Estados Unidos, con otros países un poco más de nivel, así podemos ganar y enriquecernos más en el fútbol. Bueno, una huya para el equipo de Cuba. ¿Y para el equipo de los Estados Unidos? Justo antes de comenzar ese esperado encuentro deportivo, se pudo apreciar a la doctora John Biden junto al excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos de América en Cuba, el señor Jeffrey de Laurentiis, quienes saludaron formalmente a miembros de ambos equipos. Después de casi 6 décadas sin tener topes como esto, este juego es visto por muchos como una experiencia en este deporte y estrechar los vínculos de amistad entre ambos pueblos. Estamos de acuerdo con que venga a Estados Unidos a jugar con Cuba y que Cuba vaya a jugar con Estados Unidos, porque eso es bueno para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y realmente el pueblo quiere que esto suceda. Bueno, nos encontramos ya en el final del partido donde la selección norteamericana ha vencido a la selección cubana a 2-0. Es grande la euforia que tienen los participantes en las gradas de los Estados Unidos y también, bueno, los cubanos que participaron en este juego. Reportó desde La Habana, Cuba, Ignacio González, Martín Noticias.